Le va pegando Butrón. ¡Gol! Are you ready? Hey, think you can tell us what to do? Atención, el siguiente video posee contenido no apto para menores, pulpines, riperos y salados. Si posees alguna de estas virtudes, se recomienda no ver el video. Discreción ante todo. Hola, ¿qué tal a toda la comunidad de apostadores, gente de YouTube? Estamos aquí otra vez en el canal de Game Over. En la segunda parte ya del video de la Champions. Así es, no es un déjà vu, gente. Estamos haciendo el análisis de los partidos del miércoles. Así que, como habíamos dicho, hay partidos muy interesantes, la verdad. Estamos en la fecha 4 ya de la Champions, ya en los partidos de vuelta. Así es, ya muchos de los grupos ya, de verdad, al están parecer definidos. Ya están definidos, armados, como habíamos visto en el video anterior. Pero hay algunos grupos, como los que vamos a mencionar, como el del Dortmund con el Madrid, que están peleando hasta el último punto. Por el primer puesto, más que todo. Pero bueno, ya sabemos igual que estos dos van a pasar sí o sí a la siguiente fase. Así que quédense ahí y agárrense. Que arrancamos. Como primer partido hemos escogido el partido de Legia versus el Real Madrid. Así es, el Real Madrid que viene a ganar en condición de visita. Por una goleada. Así, 4-1. En la liga, además. Lo goleó aún a la vez, que estaba demostrando que le podía hacer el pare a los grandes, pero se cayó. Así que para la Champions igualmente el Madrid va con todo su poderío. Va a ir ahí para, más que todo, como habíamos mencionado, estar primero ahí e intentar que el Dortmund no se lleve ahí los puntos. Pero igual recordemos que el Leguía no ha hecho hasta ahora ni un punto en todo este grupo. En todo este tiempo ante todos. Ha perdido todo y sobre todo ha sido goleado tanto por el Madrid como por el Dortmund. Ahora que está de local, pensamos que igualmente va a haber goles. No, así que irnos por la visita sería muy poco, así que nos vamos a ir por goles, en este caso por el más 2.5. Que es una muy buena opción, ya que si recordamos, hasta el Dortmund de visita lo goleó con un 6-0. Y el Madrid también golea el mismo Legia de local. Además, también le vamos a ir al más 3.5. Ya que, como habíamos visto justamente en el partido anterior que tuvo, se quedó este marcador. Además, sabemos el buen ataque que puede tener ahí el Real Madrid, sobre todo con Cristiano Ronaldo. Esas competiciones se inspira. Y Bale también ahí que le está dando el poder al Real Madrid que todos conocemos. Así que ya saben, más 2.5, más 6.5, si quieren ir la línea podría ser también, ¿saben? Así que esas serían sus mejores opciones. Bueno, para el siguiente partido que vamos a hablarles es el partido de la Juventus ante el Lyon. Juventus que viene de ganarle a Napoli, creo, con un 2-1. Exacto, por la liga italiana le ganó 2-1 al Napoli. Y Lyon que de verdad no está teniendo un muy buen desempeño en la liga francesa ahí. Más que todo por el peso de la Champions ahí que le está jugando ahí. Y bueno, el Lyon está peleando el segundo puesto junto con el Sevilla para tratar de clasificar primero. Pero igual en el partido de ida que hubo en estos dos, la Juve se lo comió prácticamente a Lyon con un 3-0. Así es por ello que en este caso pensamos que va a ser parecido, así que no va a ser la excepción en sí, la Juve va a tener el poder para ahí estar al menos en el primer puesto. Ya que la Juve quiere ya asegurar su participación en la segunda fase. Ya que, como vemos, le está yendo bien en la Liga tanto como en la Champions. Es por ello que le vamos a ir al primer tiempo local. Que es una muy buena opción en sí. Y además también podemos regirnos al marcador de goles, en este caso puede ser el ninguna nota, ya que como vimos, el Lyon ni siquiera de local puede hacerle un gol a la Juve. Creemos que en este caso tampoco puede hacerle excepción. Además, recordamos todo el potencial que tiene la defensa italiana. Ajá, así sobre es. Todo Buffon, que es un muy buen arquero. Muy buen arquero, así y además por ello, también con el buen ataque ahí que está ahí arriba, Higuaín, que puede darle. Junto con Dybala. Es por ello que estas dos serían las mejores opciones. Bien, como el siguiente partido hemos escogido el partido del Sevilla ante el Dinamo Zagreb.
este Dinamo Zagreb que se encuentra en la última posición de este grupo. El Sevilla, que de verdad está demostrando que puede al menos llevar, pasar a la siguiente fase de grupos. Junto con la Juve, tal vez. Junto con la Juve, probablemente. Ahí que Sampaoli ya, como habíamos dicho, se está acomodando al equipo español. Que está haciendo una muy buena liga, inclusive. Si bien es cierto, viene de un empate ante el Gijón, pero el partido anterior tuvo un triunfo importante ante el Atlético de Madrid en condición de local, cosa que esto lo posicionó en el segundo puesto. Pero bueno, ahora ha bajado unos cuantos ya que subió ahí el Barcelona junto con el Atlético. Pero igual, esto no es para menospreciar a este gran equipo. Este gran equipo, que es un equipo compacto tanto en ataque como en defensa. Es por ello que para este partido le vamos a ir el primer tiempo local, que es una muy buena opción, ya que recordemos que en el partido de ida Sevilla no tuvo problemas en sí para ganarlo. Bueno, lo ganó con un 1-0, un rango muy poco, pero bueno, ahora en condición de local le va a favorecer mucho en sí. Además, también le pensamos ir al ninguna nota, así ya es. Que como habíamos mencionado, el Dinamo no le hizo ningún gol siendo de local. Y en realidad el Sevilla es difícil que le hagan goles, por sí, lo menos cuando juega de local. De local, porque tiene una muy buena defensa, de verdad. Recordemos que cuando jugó con el Lyon tampoco le hicieron goles. Uh-huh. Además, también cuando jugó con la Juve. Con la Juve quedó 0-0, justamente. Inclusive en el partido de visita. Sí. Así que estas serían las mejores opciones. NA o primer tiempo local. Bien, para el siguiente partido que vamos a hablar es el partido de el Copenhague ante Leicester, que en su grupo está invicto, ha ganado todo, es más, ni siquiera ha recibido ni un solo gol. Además, recordemos que Leicester parece que solamente se está concentrando en la Champions League, ya que se encuentra puntero, y en la liga está un poco irregular. Un poco irregular, está en los 10avos por ahí, más o menos. Los 10avos, será los 10avos, pero los 10avos. Claro, y como había dicho, Leicester no ha recibido ni siquiera un gol en toda esta Champions. Está puntero, está primero, está ahí, que bueno, el Porto ahí que está un poquito atrás de ellos, pero igual. Trata de pasar invicto. Exacto, a la siguiente fase. Estando primero. Es por ello que en este caso vamos a regirnos al rango de goles más común que tiene Leicester, que es el 2-3. 2-3 es un rango común y conocido que Leicester ya lo ha tenido antes, inclusive en su último partido que empató con el Tottenham 1-1 también se dio este marcador. Así es, y además también, si quieren, pueden irle al primer tiempo empate, ya que más que todo Leicester ahí en sus partidos que tiene viene dándose este marcador. Además, recordemos que ahora está de visita, así que si bien es cierto, no se va a arriesgar tanto. No se va a arriesgar, ambos se van a analizar el primer tiempo y bueno, por eso estamos en el primer tiempo empate. Así es, así que tienen esas dos opciones: primer tiempo empate o rango de goles 2-3. Bien, como el último partido que cierra, que cierra este video. Así es el partido de el Dortmund ante el Sporting Lisboa. Dortmund, que en la Bundesliga está haciendo el cagadero irregular de siempre. Así es, viene de un empate a 0 ante el Schalke. Un 0-0, un cagapartidas para muchos. Exacto, pero vamos a pensar a favor del Dortmund, vamos a pensar que está guardando gente para el Champions. Así es. Bueno, aunque en sí el Dortmund en Champions está teniendo un muy buen desempeño. Ya está que primero junto con el Real Madrid. Ya que tuvieron un empate estos dos, quedó con un 2-2. Y bueno, si recordamos en sí todos sus partidos que tuvo el Dortmund por Champions, ha quedado el rango de goles más 2.5. Cito con el Eguía, que quedó 6-0, con el Real, que quedó 2-2, y justamente con el Lisboa, que quedó 2-1 también. Así que es por ello que sigamos a seguir la tendencia, y en goles también le vamos a ir al más 2.5. Y además también, si gustan, pueden irle al ambos anotan, ya que el Sporting Lisboa le hizo un gol al Dortmund estando de local. Además, local. También recordamos que el Lisboa le hizo un gol al Real Madrid. Así es, fue el primero todavía. Inclusive de visita. Y el Lisboa ya se juega sus últimas chances seguir en vida. Aunque las tiene un poco difícil, de verdad, en este caso. Al menos va a intentar ahí, por diferencia de goles, tal vez pueda que pase. Tal vez, pero es un poco difícil. Y bueno, vamos a pensar que el Dortmund, como repito, que ha guardado gente. Ya que en la Bundesliga no está yendo tan bien como arrancó. Así que le vamos a ir al más 2.5,
junto con el ambos anotan. O si quieren ya arriesgar, bueno, no arriesgar, sino ya ir a una cuota más fácil, le pueden ir al local. Al local o hasta el primer tiempo local, aunque, bueno, es un poco arriesgado. Siendo el desempeño del Dortmund últimamente ha perdido un poco de confianza, pero sí, mejor ir de vuelta. Pero ahora confiamos un poquito más ya que el Dortmund está en Alemania y esto le puede favorecer un poquito más la localidad. Ah, sí. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Ya saben qué hacer con este video. No se olviden de darle like. Además de suscribirse, que es totalmente gratis. Y no se olviden de compartirlo con todos sus amigos y amiguitas que les guste el fútbol y algunas apuestas por ahí. Así es. Recuerden que cada compartir hace que un ripero y un salero además se suicide. Ah, así es. Y bueno, antes que nada, sé que es un poquito tarde, pero si no viste la primera parte, no sé qué haces viendo esta segunda, si tienes que ver primero la primera. Tienes que ver primero la primera, recuerda eso, sobre todo. Muchas gracias a la gente que nos apoya. Y a los que nos apoyan, a los que no nos apoyan, váyanse a la... Y bueno, gente, antes de terminar con el video, queremos hacerles acordar que, bueno, estamos en sí a puertas del fin de año, pero esto no impide a que haya buenos partidos en el fútbol. Tanto como que se nos viene el clásico este fin de semana. Así que vamos a venir. Clásico... Vamos a regresar, ¿no? Para ese video. Del clásico peruano. El clásico peruano entre Alianza, bueno, Universitario, yo que sea local, y Alianza es, Lima. Y Alianza Lima es un partido es muy un partido interesante. Bueno, en este caso Alianza ya prácticamente está peleando solamente por la Sudamericana, pero igual es un clásico, no va a dejar perder ahí. Así que volvemos para este partido. Y también no se olviden que estamos puertas también a las eliminatorias. Se viene el partido de Paraguay-Brasil, bueno, Paraguay-Perú con Brasil-Perú. Así que ya saben, quédense ahí, suscríbanse a los que aún no lo han hecho, síganos en Facebook como Game Over. Así es. Y bueno, eso sería todo. Nos estamos viendo en el video del clásico que va a estar máximo en unos días. Chau. Adiós.